Today's video is actually about some science communication I did for a YouTube event in Spain, so I'm going to be voicing it in Spanish, but fear not, just hit the closed captions to follow along. I've also got a couple of updates at the end, one for my European audience and one for my Spanish-speaking audience. Bueno, ya iba siendo hora de que hiciese un vídeo en español, ¿no? Hoy os voy a contar acerca de mi experiencia en TubeCon, o TubeCon, no sé cómo se dice, a la que fui invitada a mediados de febrero. Y también tengo una noticia que os va a encantar al final del vídeo, así que vamos allá. Experiencia única en mi opinión, y fue una muy intensa, dado que todas las actividades se dieron a cabo en un solo día. Algo que me impresionó muchísimo fue el énfasis que TubeCon le puso a la divulgación. En tiempos recientes, donde tal vez no se valore tanto a la divulgación como se debería, agradezco muchísimo que se nos concediese el espacio para llevar a cabo la diversidad de actividades divulgativas que hicimos muchísimos canales como Van Fun Fun, Quantum Fracture, El Robot de Platón, de la Ciencia, JJ Priego, Javier Santaolalla y Guillermo Suárez. Sígueme la corriente, únicos, y yo. El día empezó fuerte y temprano, con varios ensayos y pruebas de sonido, y familiarizándonos con el plano del WeThink, el palacio deportivo donde se llevó a cabo la TubeCon. La verdad es que me encantó cómo habían preparado las distintas secciones para todos los géneros de YouTube, desde baile y canto hasta gaming, belleza, booktube y, por supuesto, la divulgación, el cual será realmente lo que vais a ver en este vídeo porque me dediqué el día completo a ello. TubeCon abrió las puertas a las 2 y comenzó fuerte con un panel liderado por nuestros top creadores divulgativos. Y aunque no pudieron asistir tantas personas como habrían querido por ser la primera actividad del día, hubieron muchísimas preguntas, e igualmente lo solucionamos después en un panel posterior de preguntas y respuestas. Más adelante nos apresuraríamos al escenario principal para participar en ¡Ilustres Ignorantes de la Ciencia! Nuestra adaptación particular del programa Ilustres Ignorantes. Tras el escenario principal, fue el momento de participar en dos paneles de educación y divulgación respectivamente, y tratamos temas desde cómo ser rigurosos en las fuentes de nuestro contenido, así el lamarquismo puede estar presente en humanos y por qué hay tan pocas mujeres metidas en la ciencia. Y tras eso no paré, tras el último panel tocaban tres charlas científicas. Yo fui la primera hablando acerca de la maravillosa vista de los animales, y me siguieron Rubén de Sígueme la Corriente hablando del motor de la ciencia y Guillermo de Física Límite con cómo construir una estrella. La verdad es que estoy orgullosísima del trabajo que realizamos todos en la TubeCon y fue genial ver a tantas personas interesadas en ampliar su conocimiento y de aprender cosas nuevas. Y sinceramente no puedo esperar a la próxima ocasión donde podamos divulgar todos juntos. Y por supuesto estoy muy agradecida a mis amigos, Cinta y Javi, quienes me apoyaron mucho ese día, y por supuestísimo a TubeCon por invitarnos, y a vosotros pues por darle sentido a todo lo que hacemos. Y también tengo noticias, a raíz de esto muchos me habéis pedido que saque contenido en español y de ahí ha nacido un canal nuevo. Se llama Inestable, tiene contenido separado y complementario de Duo Curiosity y si hablas español pues creo que te va a gustar mucho. Y si no hables no te preocupes porque Duo Curiosity va a seguir pues como sigue siempre. And second piece of news, I'm going to VidCon Europe in early April in Amsterdam. So if any of you are coming, creator or viewer, it would be lovely to meet you. I hear there is a science meetup on Sunday 9th of April from 6:15 to 7:15 at the Europe Foyer. Though obviously if you see me before then at the event or just about in general, please feel free to say hi. I'm really excited about the three things I've spoken about in this video because I think it goes to show how many ways you can make an impact with science communication. And I'm delighted to be a part of that change. And as always, thank you so much for watching me, and I'll see you in the next one with a science video. Bye.